¡Granada! ¡Sí! ¡Granada! ¡Sí! ¡Granada! ¡Sí! Por los ínclitos reyes católicos, don Fernando V de Aragón y doña Isabel I de Castilla. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva Granada! Un nuevo 2 de enero, en Granada se ha celebrado su conquista en manos de los Reyes Católicos y la Legión ha desfilado por sus calles. Se celebra el Día de la Toma, una jornada marcada por la imposición de una manera de entender nuestro pasado y nuestro presente. Desde el Umbre queremos analizar su significado, denunciando la manipulación histórica y la defensa de valores reaccionarios detrás de este acto. Allá vamos. El 2 de enero de 1492, Boabdil hace entrega de las llaves de Granada a los Reyes Católicos, tras 10 años de guerra y asedio. A cambio, los Reyes Católicos firmaron unas capitulaciones en las que se otorgaban una serie de derechos a la población granadina, como el respeto a su fe islámica. Por lo tanto, la conquista del territorio no significaba la uniformidad religiosa ni cultural de Castilla, ya que ahora integraba a miles de musulmanes, que se denominarán mudéjares. Con la entrega de Granada, se pone punto y final a la conquista de Al-Ándalus por parte de los reinos cristianos peninsulares, pero tampoco supuso una unificación política. En concreto, la península ibérica se dividía en los reinos de Portugal, Castilla, Aragón y Navarra. Por lo tanto, hablar de España en esta época es un anacronismo. Ni existía ni se le esperaba. Entonces, si no podemos asociar el 2 de enero de 1492 a los conceptos de surgimiento de España, de unificación política o de uniformidad religiosa, ¿qué nos queda? Nos queda una imagen menos idealizada de la historia, en la que la conquista y rendición del Reino de Granada se enmarca en la construcción del Estado moderno de los Reyes Católicos. Esta construcción se explica por la alianza entre la nobleza y la monarquía para hacer frente a las cada vez más intensas revueltas populares y con el fin de fortalecer el papel del Estado, que tomaba la forma de una monarquía autoritaria. No es casualidad que se asocia esta fecha con la modernidad, un concepto que inaugura siglos de etnocidio, expansionismo militar, colonización, desposesión de miles de campesinos y uniformidad religiosa. Este programa, iniciado por los Reyes Católicos con la creación de la Inquisición, la expulsión de los judíos o el inicio de la colonización de América, será continuado por la dinastía de los Austrias, con la conquista de Navarra, la represión a los movimientos populares como los comuneros o las hermanías, o la conquista de los imperios maya e incaico. Tras su conquista, Granada vivirá en sus propias carnes este proyecto de Estado moderno en varias fases. En primer lugar, con el incumplimiento de las capitulaciones. Con el arzobispo Cisnero, se dan los pasos para eliminar a una población mudéjar que se veía con recelo, forzándola para su conversión. Además, en 1499, mandó secuestrar y quemar 5.000 libros y manuscritos andalusíes en la plaza Vibrambla. Fruto de estos atropellos, se desencadena el levantamiento del Albaicín, que se extiende a las Alpujarras y será reprimido a sangre y fuego. Tras su derrota, se decretó la conversión obligatoria de las y los musulmanes al catolicismo, dando lugar al concepto de morisco. Había llegado la imposición de la unidad religiosa. En segundo lugar, desde su conquista, asistimos a la decadencia económica del próspero Reino de Granada y la nobleza castellana lo utilizará como territorio de saqueo y expolio económico. En tercer lugar, tras 1567, se realizará la ofensiva definitiva sobre los moriscos, a los que ahora se los obligaba a renegar de sus costumbres, modos de vida y cultura. Esto, unido a la explotación económica a la que se les sometía, suscitó una nueva rebelión, la de las Alpujarras, un levantamiento popular armado encabezado por Aben Humeya. Su derrota militar, a manos de Felipe II, conllevó la expulsión de los moriscos del Reino de Granada en 1570, una medida que sería reproducida a nivel hispánico en 1609, con su expulsión de todos los reinos. Una vez visto lo ocurrido el 2 de enero de 1492 y su verdadero significado histórico, cabe preguntarse ¿quién y por qué se celebra esta fecha? Dedicación de Granada, fiesta del 2 de enero, día de la Reconquista, fiesta de las tres culturas o día de la toma,
Desde 1492, la efeméride ha tenido diversos nombres y ha evolucionado al ritmo de los cambios políticos. Tras una primera etapa, como ceremonia religiosa, es con Carlos I cuando la dedicación o toma de Granada toma la forma de un acto cívico, religioso y militar, en el que se buscaba reafirmar el poder real de la monarquía hispánica y el catolicismo. Consistía en una procesión en la que se paseaban por las calles granadinas la espada de Fernando el Católico, la corona de Isabel y el pendón que se ondeó en la Torre de la Vela en 1492, y al que se añadieron posteriormente espectáculos como los fuegos artificiales, corridas de toros u obras teatrales. Tras un periodo en el que su relevancia se reducirá a una fiesta local, la fiesta del 2 de enero vuelve a florecer en el siglo XIX, en un contexto de expansión del nacionalismo español y del surgimiento de los grandes mitos históricos, como la mal llamada Reconquista. De esta manera, se asume el relato ficticio de los reyes católicos como unificadores de España y la expulsión de los invasores moros. El calado de este discurso tradicionalista, nacionalista y de falsificación histórica se extendió incluso entre republicanos y sectores de izquierda, quienes llegaron a mantener la festividad durante la Primera y Segunda República, si bien intentando darle aires más liberales o progresistas. Pero será durante el franquismo cuando la celebración de la toma o de la reconquista adquiera nueva importancia, en tanto se realiza un paralelismo entre el golpe de Estado de 1936 y las campañas militares de los Reyes Católicos, legitimando en la historia el discurso y la práctica nacionalcatólica del régimen. Y de esta manera, durante 40 años, se consolida una fiesta que llega hasta el día de hoy. Para ello, ha sido fundamental la colaboración de sectores de uno y otro lado del arco político de la transición. En concreto, destaca la figura de José Miguel Castillo Higuera, quien retoma la fiesta de la toma siendo concejal del PC y la moderniza manteniendo la celebración de la conquista. El cierre político de la transición, que intentaba dejar todo atado y bien atado frente a los movimientos populares desde la muerte del dictador, vuelve a hacer necesaria una fiesta que aire los valores tradicionales que se representan y que se actualizan con la participación de sectores conservadores de oscuro recuerdo, como la Legión ya en el siglo XXI. En resumen, en cada momento histórico en el que se ha intentado desarrollar un proyecto político de control social, de disciplinamiento de las capas populares o de reforzamiento del poder de las clases dominantes, primero nobleza y luego burguesía, el 2 de enero como festividad ha sido potenciado, ya sea desde el poder central de Madrid o por las oligarquías granadinas o andaluzas. Esto es debido a que la historia y los mitos en torno a los reyes católicos han servido para legitimar dicho proyecto de control sobre las clases oprimidas, y especialmente sobre las andaluzas, al celebrar la conquista, expolio y etnocidio de un pueblo. Frente a esta celebración y su significado, se han levantado diversas voces desde hace décadas. Intelectuales y artistas como Federico García Lorca o Carlos Cano, y sectores de la sociedad civil granadina, como la Plataforma Granada Abierta o la Plataforma contra el 2 de enero, han criticado que se celebre la conquista de un pueblo. Frente a ella, defienden que la festividad local se traslada al 26 de mayo, día en que Mariana Pineda fue asesinada por el absolutista Fernando VII. Con esta iniciativa, se pretende que los valores de una Andalucía libre, plural y diversa los encarna una mujer granadina que representa la lucha por la libertad y contra la monarquía absolutista. Desde Lumbre, defendemos que el 2 de enero sea una fecha de memoria y no de desmemoria, de conmemoración del verdadero significado que tiene para la historia andaluza, de comprender lo que supuso esta fecha para las clases populares andaluzas, tanto en el siglo XV como en el siglo XXI.